que no has podido articular en estos momentos. ¿Cuánto tenga que pasar? No lo sé. Cada quien tiene la prerrogativa de procesar como quiere y puede todo ese torrente que de pronto se te vino encima. Pero además de los necesarios actos de autocrítica, que no han, desde mi punto de vista, sido establecidos, no se han establecido con la transparencia y la claridad que tú tienes, junto con esa falta de autocrítica, estoy completamente seguro de que tienes claro, ¿es o no cada día que pasa un deterioro de ese estado de ánimo y de ese, como le llaman los políticos, momentum, que tú puedes aprovechar para darle forma a esa estructura territorial mínima? Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mood. Y ahora sí que faltaba alguien que se lo dijera del lado facho. Lo hemos visto en los últimos días, más bien las últimas semanas, a Berta Xochitl Gálvez lloriqueando en todos los programas, que no, que perdió por paliza, que le duele muchísimo, que le fallaron las redes sociales, entre otros. De hecho, en uno de esos chuscos entrevistas donde la pusieron a ella, ahora sí que entre la espada y la pared, mencionaba que pensaba, y en su super cerebro de ingeniera, que los votos de los bots contaban, y que pues obviamente por eso el ridículo fue monumental. En este caso, Marco Levario, un personaje nefasto en el cual le gusta criticar por criticar sin argumentos, pero sí le gusta estar tirando la lengua, en este caso se le fue a la Berta Xochitl Gálvez, en la cual le dice: deja de estar lloriqueando y ponte a trabajar. No hay que olvidar, amigos y amigas, que Berta Xochitl Gálvez regresó al Senado por el fuero, por algo será, y además que se debería poder trabajarse por propuestas reales. En ese caso, se le está haciendo la maña, como al principio, de copiar todos los, ahora sí que todas las propuestas que hacía el presidente cuando fue candidato, y en este caso no le funcionó porque sabemos que era una burla, una vil mentira. En este caso, que dice que quiere elevar, que a los presidentes se les fue enjuiciando muchísimas cosas, y eso lo hizo el presidente Andrés Manuel. Vemos que es una pseudoingeniera en la cual no tiene cabida sus pensamientos personales, porque al parecer está un poquito hueca y entonces quiere imitar cosas que ahorita ya no le funcionan. Vimos que las granjas de bots desaparecieron así de la noche a la mañana y dice que no eran granjas de bots y bueno, ya hizo lo ridículo, pero ahorita Marco Levario se lo vuelve a criticar. Lo vamos a escuchar, amigos y amigas, yo sé que es un ferro detractor de la cuarta transformación, pero veamos cómo se la canta a Berta Xochitl Gálvez. Vamos a ver. Xochitl Gálvez, han pasado 25 días ya desde que, no exagero, se conmovió el país entre una mezcla, vaya cosa, de festejo frenético y otra de estupor, sorpresa, indignación y tristeza. Lo primero ocurrió porque, en efecto, la autoproclamada 4T colocó en la silla presidencial a la criatura del presidente de la República. Y lo segundo ocurrió porque 15 millones de mexicanos, la mitad de los que votaron por Claudia Sheinbaum, también recibimos un palmo de nariz cuando vimos que, en efecto, el trecho entre una y otra candidata era muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos querido, creído e imaginado. Porque, en efecto, esa visión nuestra tenía mucho de entusiasmo y poco de metodología para poder comprender lo que entonces varias encuestas estaban señalando. 25 días. Luego de una extraordinaria campaña, la tuya me refiero, frente a una operación de Estado que a ti te consta, nosotros advertimos desde hace casi 3 años y que incluso yo en lo personal a ti y a través de una carta pública, hace un año cuando te invité, junto con seguramente muchísimos otros que en privado lo hicieron, empresarios, académicos o políticos, a acometer la responsabilidad que en buena hora acometiste y que, como decía, advertía de ese operativo de Estado desde que el presidente levantó la mano de Claudia Sheinbaum para decir es Claudia. Y desde luego también sobre la base de las irregularidades que ocurrieron hace 25 días desde que estoy grabando este video. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que en efecto se trató de un proceso electoral inequitativo, desbalanceado completamente porque el presidente de la República intervino en ese proceso y desde luego cargó los dados de manera definitiva. Hasta aquí creo que todo esto está claro para la mayoría de los mexicanos. ¿Pero qué sigue? Y esa me parece que es la pregunta fundamental que no has podido articular en estos momentos.
¿Cuánto tenga que pasar? No lo sé. Cada quien tiene la prerrogativa de procesar como quiere y puede todo ese torrente que de pronto se te vino encima. Pero además de los necesarios actos de autocrítica, que no han, desde mi punto de vista, sido establecidos, no se han establecido con la transparencia y la claridad que tú tienes, junto con esa falta de autocrítica, estoy completamente seguro de que tienes claro que además de todos estos fenómenos del Estado interventor en este proceso electoral, sabes y fuiste víctima también de la mezquindad de los partidos políticos, sobre todo el PRI y el PAN, que no operaron en su estructura territorial, que no invirtieron económicamente lo que habría y que ellos mismos ya habían proyectado una derrota para tratar de acomodar sus propios espacios en el Congreso y así mantener tanto las dietas como la posibilidad de continuar en su carrera política, a diferencia de la tuya, que está llena de incertidumbres, porque dentro de poco dejarás la responsabilidad del Senado de la República. ¿Te quedarás sin nada? ¿Es hasta qué punto saludable que 25 días después sigas aludiendo a la violencia que sin duda ejerció el presidente en contra tuya? ¿No te estás dando cuenta de que el populismo autoritario está colocando al país en un riel y en unos tiempos en los que esto que acabo de decir, la inequidad del proceso electoral, no dejará nunca de ser cierto y de manchar el propio cargo de Claudia Sheinbaum? Pero ya pasó. Pero lo que ahorita estamos viviendo es un embate enorme en contra del Poder Judicial y enseguida en contra de los organismos autónomos y en particular dentro de esos organismos autónomos el INAI, el IFT y desde luego también la joya de la corona que es el INE. Y luego la desaparición de las plurinominales. Y luego toda la cauda que implica la destrucción de las leyes y las instituciones con las que nos dimos sentido y esperanza a la democracia mexicana. ¿Será posible que mientras todo este proceso ocurra, sigas tú aludiendo a esa inequitativa elección? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar para que eso se sacuda y se intervenga con la mayor rapidez y precisión y eficacia posibles? Has dicho, lo dijiste hace 22 días en distintos medios de comunicación, que harías una gira por todo el país de agradecimiento. Y aunque a cuentagotas, en efecto, eso ha ocurrido, y aunque incluso a ti te dijeron que si es como empezar a tejer una próxima candidatura presidencial, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora no has articulado todo ese torrente de los llamados Xochitl López, a mí en lo particular no me gusta esa etiqueta, para poder justamente ir poniendo la primera piedra, ya no digamos a tu candidatura, falta mucho tiempo para hablar de eso, e incluso es una irresponsabilidad, pero sí para la continuidad de tu propia actividad política. ¿Es o no cada día que pasa un deterioro de ese estado de ánimo y de ese, como le llaman los políticos, momentum, que tú puedes aprovechar para darle forma a esa estructura territorial mínima, a participar incluso con otras interlocuciones en la posibilidad de la creación de un nuevo partido? Pero sobre todo mientras esos elementos organizativos los vas construyendo, porque a eso tú dijiste que te dedicarías en los siguientes meses, y te digo, el tiempo apremia. Junto con ello, ¿qué respuestas puntuales a cada uno de los planteamientos políticos que sigue el gobierno haciendo? Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, y así como sí, los comentarios, ay güey, Andy Warhol, pero región 4, Francisco le puso, fue una burla de Xochitl al subir encuestas diciendo que iba ganando cuando confesó que siempre supo que iba perdiendo. Esa entrevista le hizo a los dos días, del 2 de junio, 4 de junio, con el nuevo fugado, el nuevo perseguido político para que pague impuestos. Bueno, estos fachos realmente nada más se creen sus mentiras. Lo leí en Tito de Mola, donde mencionaba que ella sabía que iba perdiendo por más de 10 puntos. Pero bueno, ya veo que le gustaron a los fachos que les mientan en su cara, están acostumbrados a eso. Sí, pongan los ojos en el 2090, al paso que van, a lo mejor el 2090, siempre y cuando la cuarta transformación se desvíe de los principios principales y simplemente pues podría regresar a lo mejor el 2090, si bien les va. Xochitl ya hizo lo que tenía que hacer, su momento ya pasó, pero qué necesidad. Bien, de inicio se hubiera bajado cuando iba perdiendo por más de 14 puntos. La realidad es que esta mujer ya no nos importa, no nos interesa ni siquiera voltearla a ver ni emitir absolutamente ningún comentario. Ah, miren, al parecer en esta encuesta, Massive Caller, sabemos que los fachos conservadores y los intelectuales de derecha, esa es su encuesta principal. Miren, a lo mejor sea presidente de los Estados Unidos porque está arriba de Donald Trump y de Joe Biden. Imagínate, Beatriz Xochitl Gálvez está imparable en los Estados Unidos. Ay, pobrecito.
Le duele muchísimo. ¿Cuánto vale tu silencio? Cállate el hocico. No hay que seguirnos burlando de todos y cada uno de ellos. Que se sigan humillando como lo que son. De las ratas de las academias que nunca debieron salir. Y que sigan diciendo la verdad a Xochitl Gálvez. Ya, ya estuvo. Yo lo dije desde el momento. Si ven a Xochitl Gálvez, que se ponga a vender. Ahora sí que gelatinas. Tiene el dinero, no por nada. Tiene casi una lo que viene de una cocina de más de 1,000,000 de pesos. Y así como dice que vendía gelatinas, podría ser muchísimo multimillonaria. Eso sí, se le acabaron los contratos leoninos que tenía cuando era alcaldesa. Y por eso ahorita estaba llorando un hueso en los partidos políticos. No dudo ni por un segundo que algún partido va a aparecer, le va a dar cobijo. Porque recordemos que tiene algunos votantes. Las granjas de votos que tiene son muy fuertes, que decir las cosas como son. Le metió muchísima lana y obviamente los que sí salieron beneficiados, como siempre, en todas estas cosas de políticos, son los hijos de Berta Xóchitl Gálvez. Pero bueno, amigos, de veras, ¿qué les pareció? Me gustaría que me comenten en sus varios comentarios. Berta Xóchitl Gálvez, que por favor deje de lloriquear, que se ponga a trabajar. Que hasta la fecha sigue siendo senadora. Regresó por su curul, regresó por su fuero, porque sabe que... Venga, el miedo no anda en burro. Y en este caso, que se ponga a trabajar en hacer propuestas por el pueblo mexicano. Lo que no hizo durante muchísimos años, pues que lo haga ahorita al menos, pues la que cambie un poquito la imagen de la gente. Y por cierto, un buen negocio para Berta Xóchitl Gálvez, vemos es una pseudoempresaria súper inteligente, pues que haga un circo, porque de payasos no bajó a sus fachos. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere esta noticia. Y de favor, apóyenos con un poderosísimo like. Que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su preciosísimo espacio y nos vemos en la próxima.